un unifamiliar que es básicamente, está todo, son 300 metros y está casi todo en una planta, menos una habitación y un baño, la planta de arriba. Una parcela de unos 1.400 metros con una piscina y hemos puesto suelo radiante en vivienda y piscina. Dos equipos de aerotermia, uno que calienta exclusivamente la vivienda y otro que calienta el ACS, mete un aporte de energía a la piscina y en caso de que hiciese falta le ayuda a la del suelo radiante a calentar la vivienda. Todo el sistema es sauna global. Los emisores que se han instalado en esta vivienda es suelo radiante en toda la vivienda a paso 10 y en la piscina también suelo radiante, porque creemos que es la mejor opción de calentar las piscinas, ya que el agua de la piscina más fría siempre está en el fondo y la más caliente arriba. Si calentaríamos la piscina con un intercambiador agua-agua, lo que conseguiríamos sería que el agua que calentamos vaya a la superficie. Y con el suelo radiante lo que estamos consiguiendo es calentar siempre el agua más fría del fondo de la piscina y calentar el vaso entero. No conocíamos esa opción y el instalador nos lo propuso. Y bueno, nos gusta muchísimo nadar y nos gusta muchísimo bañarnos. Vivimos en un clima norteño y quitarnos un poquito ese frío que hay ciertos meses que te molesta, pues nos ayuda a seguir disfrutando y sacarle partido durante todo el año. Pues yo creo personalmente que ahora mismo la aerotermia es la mejor opción que hay para climatizar una vivienda, tanto para calentar como para poder refrescar, con unos consumos muy reducidos y dando un confort al usuario muy, muy alto. A día de hoy es una buena opción a nivel de eficiencia, de ecología, económica. Y además de estas ventajas, pues no tener radiadores también es una gozada porque puedes luego decorar tu casa y sacarle partido a todas las paredes sin tener que pensar con el mobiliario dónde colocar. Lo que realmente hacemos es meter más potencia de suelo radiante para conseguir minimizar el consumo y maximizar el rendimiento. Sería un suelo radiante de muy alta eficiencia. Tenemos un sistema de domótica que digitalmente, pues manualmente, lo podemos controlar desde dentro de la vivienda. La vivienda consta de varios termostatos independizados por zonas y lo que el usuario tiene que hacer es poner la temperatura de consigna, la que él quiera tener en cada zona, ya que no es lo mismo la temperatura que pueda desear tener en una cocina o en un salón o en la zona de habitaciones. La instalación no ha sido excesivamente complicada, se asimila mucho a otros sistemas de aerotermia que hemos montado. Hemos tenido seguimiento por parte de la marca en toda la instalación y siempre que se ha necesitado algo han estado dispuestos a solucionarlo lo antes posible. Estoy muy satisfecha con cómo se ha instalado el sistema porque ha sido todo rápido. No ha habido ningún problema en la instalación y llevamos ya unos meses utilizándolo y la verdad que funciona todo perfecto.